encanta, me encanta el ritmo. Me encanta el ritmo que lleva. Sevilla es esto, loco. Sevilla es fiesta, es pasión, es empuje, garra. Es todo esto que ven, es todo lo que vimos en el video. Hola futboleros queridos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy nos encontramos con cómo se vive el derbi sevillano. Lo pidieron ayer en el video que subimos sobre qué significa ser del Athletic Club. Y por supuesto lo pueden ir a ver, lo pueden ir a disfrutar el video que se los voy a dejar en el primer comentario fijado. Y en estos momentos nos encontramos con un video que pidió uno de los suscriptores del canal. Y nosotros como siempre los escuchamos y los leemos. Y vamos a reaccionar por primera vez a lo que es el derbi sevillano. Es verdad, hemos reaccionado a partidos de Sevilla contra Real Betis, pero en este caso vamos a reaccionar a cómo se vive desde afuera, cómo es el ambiente. Vamos a presenciar y por qué no también sentir un poco desde este lado, desde la cámara. Está claro que no estamos ahí para presenciarlo, pero vamos a sentir un poco cómo se vive el clásico, uno de los clásicos más pasionales. Y también leí por ahí que uno de los mejores clásicos de Europa. Así que vamos a ver, vamos a corroborar eso, vamos a reaccionar al siempre apoyo que tiene Sevilla. Sevilla, ustedes saben que es una de las hinchadas más pasionales, junto a la del Athletic Club también, y del Atlético Madrid me animaría a decir que también son tres hinchadas que por lo menos a mí me apasiona mucho verlas, me gusta mucho verlas porque me siento muy identificado con la manera de vivir el fútbol que tienen estos tres equipos. Así que, y da la casualidad que todos tienen rojo, todos tienen en blanco, y bueno, nada, es así. Qué raro, ¿no? Es increíble, pero bueno, es así. Vamos a reaccionar juntos al video, en este caso de Raúl Lalo, que saben que es un canal que sube todos los partidos del Sevilla, sigue de cerca, sube una hora de video. Nosotros vamos a reaccionar a un fragmento nada más de lo que es la previa, y si quieren una segunda parte con el partido completo, vamos a estar haciéndolo. Pero bueno, depende del apoyo que le den al video. Así que vamos a darle play. Voy a tardar de no hablar mucho, siempre lo digo, pero bueno, el que quiere ver el video lo puede ir a ver, sin mi voz. La previa característica de los sevillanos. Qué lindo, bengalas, todo. Es increíble que, no sé si será así en todos los partidos, pero acá no hay esa imposibilidad de disfrutarlo, porque en Argentina por lo general siempre termina mal, siempre termina o con violencia o con destrozos del lugar, siempre termina mal. Y en este caso Sevilla siempre termina bien, siempre termina con emoción, con alegría. Dije que no iba a hablar y terminé hablando casi todo el video ya. Discúlpenme. Qué hermoso, ¿eh? Qué lindo que es el fútbol. Ahí la lleva el micro, entonces. No se ve nada por las bengalas de humo. Es un infierno, ¿eh? Es una caldera eso. Y ni siquiera llegaron a la cancha todavía, o sea, ni siquiera están adentro del estadio. Sevilla echale huevo, sí. Con huevo y coraje, siempre hacia adelante. Sevilla echale huevo. Sevilla echale huevo. Sevilla echale huevo. Es ahora el animal. Yo prometo que el día que esté por España voy a ir tanto a la cancha del Athletic de San Mamés, como también vamos a ir a Sánchez Pizjuán. Por supuesto que sí. Tengo ganas de vivir un partido de Sevilla y un partido también de la Athletic Club. Bueno, acá más calmos ya, más tranquilos. El helicóptero, y creo que sé lo que se viene ahora. Sí, me imaginé. Llegada de los béticos, los hinchas del Betis. ¿Anda a estar Betis? Betis. Siempre tengo cada vez que me dicen Betis, me acuerdo de ese video que selecciona la selección de Nigeria porque tiene los colores de Betis. Bueno, esta es otra de las cosas que acá en Argentina por lo menos no se podría hacer, que convivan dos hinchadas en una misma calle, es imposible. Y miren que, o sea, obviamente
Hay insultos, hay de todo, se ve, se nota desde acá. No, no le están diciendo te quiero mucho. Claramente se están insultando. Pero si es parte del folclore, qué sé yo, hay que ver hasta qué cierto punto se permite, ¿no? Pero mientras no haya violencia... Hay que ser civilizado, loco. No, estas cosas ya no me gustan, ¿no? Cuando se pone a insultarse, faltándose el respeto, ya no me gusta. La chicana está bueno, el... qué sé yo, decirle pecho frío o no sé, equipo chico, cosas así, decirse cosas así está bien. Ahora, ya cuando se recurre a la violencia, ahí ya por lo menos yo no me meto y me parece que está mal. Bueno, sentaditos los hinchas de Betis, ¿eh? Los béticos. Lo que me gusta de Raúl Lalo es que siempre está en el foco de la hinchada, siempre está ahí en el medio. Bueno, ya se están preparando para entrar los equipos, imagino. Tengo una gana de ver eso, porque encima en un clásico el recibimiento debe ser... Encima este partido lo vi, me acuerdo de verlo, 1-1 terminó, fue hace una semana. Si quieren que reaccionemos a los partidos de Sevilla en vivo, con gusto lo vamos a hacer, pero bueno, depende de ustedes. Están bastante tranquilos, ¿eh? Los béticos ahí. Igual deberíamos reaccionar también del otro lado, cómo se vive el clásico, el derbi, en este caso derbi sevillano, en cancha de Betis. Me encanta el ritmo que tiene. Se baja el telón, ¿eh? Se baja el telón. Una lástima que no está del otro lado para ver la imagen, la bandera, pero se baja el telón acá. Sevilla es esto, loco. Sevilla es fiesta, es pasión, es empuje, garra. Es todo esto que ven, es todo lo que vimos en el video. Es así, se trata de disfrutar, de hacer una fiesta, de estar en la cancha, de transformarlo en una fiesta. Pero es así, es muy lindo de ver, de disfrutar también. No me imagino lo que debe ser estar en la cancha hoy, ¿eh? Bueno, acá, por ejemplo, yo lo entendí, hijo de puta, nada más. Hay canciones, obviamente, que todavía no le caso la letra, pero bueno. Los mosaicos. Uy, el himno, ¿eh? Siéntanlo, disfrútenlo, emocionense. Hermoso. Canche Pijuan. Puerto Sevilla. Me la sé, un poquito me la sé. Me la tengo que aprender. Sevillista seré hasta la muerte. Sevillista me cuesta mucho porque yo le pronuncio sh, Sevilla. No digo Sevilla, yo digo Sevilla. Aquí está contigo, Sevilla. Qué lindo, loco.
Bueno, y lo podemos dejar por ahí. Terminó el himno y es el momento indicado como para dejar el video. Y por supuesto, proponerles que si quieren la segunda parte en la que reaccionemos al partido que terminó 1-1, un clásico que siempre, lo digo, se vive un derbi. Perdón, estoy acostumbrado a decirle clásico porque acá en Argentina se dice clásico. Pero es un derbi que se acostumbra a vivir como también Real Sociedad y Athletic Club. Es un derbi, en este caso sevillano, pero también tenés el derbi vasco. Son derbis y son clásicos para nosotros, que se viven por lo menos de manera muy pasional desde el punto de vista nuestro, y creo yo que es muy lindo de verlo y de disfrutarlo. Está claro que, como les digo en cada video, uno no va a sentir lo mismo que puede estar sintiendo estando en la cancha. Pero bueno, desde acá un poco se puede ver y se puede no sentir, pero sí palpar y también disfrutar, que es lo importante. Así que gracias por estar ahí, futboleros. Como siempre, los invito a que se suscriban, que activen la campanita y denle mucho like a los videos, porque estamos subiendo un video por día ahora. Últimamente estamos bastante activos, así que depende del apoyo que le den ustedes si seguimos con esta actividad o si un video cada 3 días, cada 4 días, veremos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y arriba Sevilla. Chau, chau.